El Ayuntamiento de Segorbe llevará al Pleno la aprobación de la modificación del ámbito del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de la Sierra Calderona en el término municipal de Segorbe, proponiéndose la exclusión de la protección de una parte de los terrenos hasta ahora afectados por el mismo, que quedarían con la calificación de suelo no urbanizable común. La regulación del actual Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de la Sierra Calderona establece para todo el territorio, incluido en el ámbito de dicho plan, tanto para el parque como para zona de influencia, unas protecciones que hacen inviables muchas de las iniciativas económicas que en el ámbito del sector primario se proponen, no por su incompatibilidad, sino por el coste y trámites que requieren por el mero hecho de estar en el terreno incluido en la zona de protección o de influencia del port. Por lo tanto, entendíamos que esto dentro del área de influencia del parque, pues condicionaba mucho el desarrollo agrícola, porque cada vez que hay que hacer un cambio de cultivo, una transformación agraria, o cada vez que hay que montar una granja de conejos, o una, o al que dice un invernadero para cultivar flores, o cultivar alcachofas o pimientos o tomates, pues hay que hacer todo un procedimiento de impacto ambiental, de técnica de buscar un ingeniero agrónomo, se desarrolla un proyecto donde se va a consellería, consellería si cree da el visto bueno y si no dice que hay que hacer someterlo a una evaluación paisajística. Todo esto complica mucho el desarrollo. Y viendo cómo está todo el sistema económico, cómo estamos ahora, hay mucha gente que tiene iniciativas de tener posibilidades de, en estas zonas, desarrollar o bien agrícolamente o bien a través de los sistemas de ganadería de las distintas explotaciones que hay. Con esta modificación se pretende que zonas como la partida de Cabrera, Rebol, Gabacho, Masía de la Virgen, Masía de la Olla, entre otras, que en la mayoría de su territorio se dedican a la agricultura, queden excluidas de las restricciones propias del POR. La modificación que se propone afectaría aproximadamente a 1.600 hectáreas de terreno, o sea, unas 19.216 anegadas de terreno agrícola, que supone casi tres veces la superficie de regadío actualmente existente. Aquí nosotros, ya en su día, en el año 90, se terminó la reparcelación y adecuación de nuevas técnicas en la zona de Cabrera, en el cual se implantó dos sondeos, se hicieron dos pozos, se hizo una red reticular que abarca toda la planificación de Cabrera con buenas accesibilidades de carreteras, caminos, anchos para que la agricultura tenga mejor desarrollo y mejores técnicas para aportar, y además se adoptó de riego por goteo. Y eso quiere decir riego localizado y tecnificado, donde uno controla el agua que consume, optimizando los recursos al máximo. Y eso quiere decir que son cultivos que cuando se ponen en marcha te dan las posibilidades de ser competitivo con respecto a los demás por los bajos costes de explotación. Con la eliminación de las numerosas restricciones del POR se podría en valor para la agricultura toda esa zona de Cabrera, que dotada como está de una red de infraestructura adecuada, se convertiría en una de las más apropiadas para la explotación económica, basada en una agricultura más modernizada y capaz de incorporar avances tecnológicos que mejoren su competitividad en el mercado y la doten de viabilidad económica. En esta zona, que ha sido toda la vida tradicionalmente de cultivo de secano, esta zona tiene cultivo de algarrobo, hoy más olivo y almendro. Hay empresas que han venido de fuera, donde tienen propiedades aquí, y han implantado técnicas nuevas de agricultura, y se ve en zonas como tenemos la Masía del Gabacho, toda con nuevas zonas de técnica de agricultura, como vemos la Masía de la Olla, que ha puesto todas plantaciones de vid, como vemos en distintas parcelas grandes de Cabrera, donde hay explotaciones forestales, donde se cultiva toda clase de árboles para jardinería, y entonces donde hay una empresa que fabrica compost y fibras para la agricultura. Luego, todo esto es lo que está dando pie a que le creemos las facilidades para que se desarrolle allí aquel sector primario que en su día está tan coartado. Los municipios de Algemia de Almonacid, Barracas, Vejís, Gaibiel, Higueras, Matet, Navajas, Pavías, Sacañet, Segorbe,
Toras, Valdealmonacid y Villanueva de Viver, con encomienda de gestión de residuos a la Diputación de Castellón, se beneficiarán este año de la bajada de 72 a 61 euros la tasa por tratamiento de estos residuos, que ya ha entrado en vigor y que supondrá mantener en unos precios muy razonables tanto la recogida como la selección y tratamiento de los residuos. Que es un precio que se va a mantener los próximos 10 años, renovable por 2, es decir, entre 10 hasta 12 años. La empresa beneficiaria es Fovesa, del grupo Gimeno, y lo que se va a notar también es una mejor calidad en la prestación de los servicios. La anterior empresa lo hacía muy bien y la obligación, a lo que se obliga esta nueva empresa, es de hacerlo mejor. Con este nuevo contrato, tanto la empresa como la Diputación ya han empezado a trabajar para que los ciudadanos salgan beneficiados de la nueva gestión. Además, los camiones estarán geolocalizados por GPS, lo que supone una innovación en el sistema de recogida de basuras, y se instalarán grandes contenedores para la recogida de voluminosos. En definitiva, se trata de trabajar por una mejor eficiencia y proximidad del servicio. Respecto a la calidad del servicio, se mejorará. Se ha comprometido a mayores frecuencias de recogida de los residuos, se ha comprometido a una mayor especialización en la retirada de los residuos, del cartón, del vidrio, del papel. Tiene que limpiar mensualmente dos veces todos los contenedores. Los contenedores serán todos nuevos. El contenedor verde que conocemos va a ser sustituido progresivamente en dos tandas. Los, creo recordar, 110 contenedores que hay van a ser todos cambiados por unos contenedores nuevos de color gris para que tenga un menor impacto visual, porque el gris es el tono predominante, el que menos impacto visual causa en las poblaciones del Palancia, y serán todos ellos sustituidos, y por lo tanto también no solo los contenedores sino también los vehículos van a ser vehículos menos sonoros, de menos ruido, más nuevos, y por lo tanto es decir, las incomodidades de la recogida serán inferiores y la prestación y la calidad a la que se obligan superior, a un precio un 10% menor. Por tanto, estamos muy contentos los 13 ayuntamientos en los cuales vamos a tener a disfrutar ya el próximo mes de este nuevo servicio, de poder conseguirlo. Somos conscientes de que cuando llega una nueva empresa hay un tiempo de adaptación, que será el menor tiempo posible, en el cual pueden suceder mínimas incidencias. Pero dado que el personal, los trabajadores, no se despide a nadie, sino que la empresa nueva se subroga, asume a los trabajadores que ya estaban, pues si el equipo es nuevo, si el equipo es más moderno, lo propio es que el tiempo que tarden en adaptarse a la nueva sistemática de la nueva empresa sea muy breve y los inconvenientes prácticamente ninguno. Y por tanto, creo que estamos todos de enhorabuena. La Peña Cultural Taurina de Segorbe celebró el viernes por la noche la 19ª edición de la entrega de trofeos que desde su constitución viene entregando la entidad al mejor novillero y torero de la Feria de la Magdalena. Acto que contó con la presencia del vicepresidente de la Diputación, Miguel Barrachina, el diputado provincial José Pons, el presidente de la Fundación Bancaja, Vicente Herbás, alcalde de Segorbe, Rafael Calvo, y la concejala de festejos taurinos, Soledad Santamaría. Premios que fueron concedidos en esta edición al matador de toros, Javier Castaño, que comentó que había tenido una buena temporada y anunció que toreará en América en 2013. Castellón, una plaza en la que debutaba como matador de toros, ¿no? Y bueno, la verdad que me hizo muchísima ilusión, además de cortarle un abrazo a un toro de don Fernando Cuadri también. Y bueno, el resto de la temporada, pues la tónica pues ha sido esa, ¿no? Matar correaduras, pero además pues triunfando pues, o manteniendo una regularidad con el triunfo, que yo creo que eso no es sencillo, ¿no? Y bueno, la verdad que estoy muy ilusionado de cara a esta temporada que se presenta. Ahora voy a América, lo cual también me ilusiona, porque nunca he tenido la posibilidad de hacer una temporada como la que voy a hacer ahora en América, en las ferias importantes. Y bueno, pues la verdad que a prepararse a fondo para afrontar esta temporada con garantías, ¿no?
También se premió al novillero Fernando Adrián, vecino de Madrid, que con toda probabilidad tomará la alternativa en la Feria de las Fallas en Valencia el próximo 14 de marzo, día en el que Vicente Ruiz el Soro quiere volver a torear vestido de luces. Mi temporada, más que nada, es muy importante también de cara a mi alternativa, porque ya era mi segundo año como novillero, y claro, la gente ya te va poniendo ese nivel y te espera pues con ese nivel como para tomar la alternativa. Y la verdad es que bueno, luego también he pisado plazas muy importantes, como ha sido Madrid, que debuta este año, y bueno, pues la verdad es que las cosas salieron bien, pero bueno, siempre uno se espera salir a uno, pero la verdad es que mi debut y fue en Madrid, pues fue algo muy importante también de cara este año. Bueno, pues también iba a tomar la alternativa, se anunció en Nimes y bueno, al final se suspendió porque bueno, se vio mejor que la tomara a principios de año, porque luego pues bueno, puedo tomarla en Fallas, en Valencia, y luego pues, tienes todas las ferias por delante que puedes tener la opción de entrar en esas ferias. Sin embargo, si lo hubiera tomado también este año, a último de año, pues bueno, me habría quedado ahí más parado y más estancado y más estando todo como está. Y a la ganadería Herederos de Celestino Cuadri de Huelva, que se disputó el triunfo en la Magdalena con Miura y Vitorino Ganaderías, que hacía 10 años que estuvo en Segorbe junto a Joselito. Asimismo, la ganadería Alberto Granchel era premiada como triunfadora de la Semana Taurina de Segorbe, gala taurina que culminó, como viene siendo tradicional, con una tertulia y en la que el alcalde Rafael Calvo comentó a los peñistas que, a pesar de la crisis económica que vivimos y a pesar de la recomendación del Gobierno central de no realizar inversiones importantes, como es el caso del Coliseo, no se ha olvidado el compromiso y cuando la situación se mejore, se retomará el tema. Yo sigo manteniendo la esperanza, y así la mantendré mientras sea alcalde, de que el Coliseo un día o otro será una realidad. Me hubiera gustado que ya fuera, pero no ha dependido de nosotros, porque desde el primer momento hemos puesto la voluntad, hemos puesto el dinero y hemos puesto todo lo que hay que poner. Han sido otros los que nos han puesto la tierra, los engranajes, y han reivindicado ante una situación en la cual ahora pues podemos lamentablemente que aplazar. Y lo más curioso, que quien en su momento se opone, ahora nos critica porque lo hemos paralizado. Esto no es muy útil. Pero bueno, la política es así y nosotros seguiremos con nuestros proyectos adelante. Y vuelvo a decir lo mismo, estamos hablando de un aplazamiento, no de una retirada del proyecto. Asimismo, el primer edil en la tertulia de la Peña Cultural Taurina adelantó que, como consecuencia de que en el año 2013 las fiestas caen íntegramente en los primeros 15 días de septiembre, varios sectores de la industria y de educación comentaron la posibilidad de adelantar una semana las fiestas. Bueno, esto lo hemos sometido a un pequeño referéndum, una encuesta, donde han participado más de 6.000. Digo participado, pero digo, ha habido una representación de más de 6.000 personas. Por ejemplo, vuestra peña tiene 40 o 50 personas, y la votación que habéis hecho, le hemos entendido que era representando a las 40 o 50 personas. Bueno, pues nos hemos encontrado con una división casi en tablas. Hay un 51% que nos pide que se adelante y un 49% que se mantenga. Ante esta situación de tablas, pues el equipo de gobierno ha tomado la decisión de dejarlas como están y, por lo tanto, mantener la segunda semana como estaba establecido. Si la encuesta hubiera salido de forma importante hacia el lado de adelantarlas, pues hubiéramos tomado la decisión de adelantarlas. Pero tenemos tanta gente a favor como en contra y, por lo tanto, la tradición y las fechas que se marcan son las que son. Por lo tanto, vamos a mantener la segunda semana como la semana pasada. El presidente de la Peña, José Calpe, aprovechó para recordarle al alcalde que el próximo año la Peña celebrará su vigésimo aniversario y le pidió ayuda y colaboración al Ayuntamiento para celebrar este evento en 2013.
El Ayuntamiento de Gaibiel ha tenido que ser desalojado hace unos días por peligro de derrumbe después de que los técnicos detectaran deficiencias en el edificio. Recordar que hace 15 días el director general de Infraestructuras, Vicente Domine, y el director territorial de la Consellería de Infraestructuras en Castellón, Jorge Traver, se reunieron con la Corporación Provincial de Gaibiel y con su alcalde, Vicente Pelayo, para analizar el proyecto de construcción de un nuevo ayuntamiento para la villa. Domine atendió las razones de la corporación y mostró también el carácter prioritario del proyecto y su confianza en que en 2014 se pueda activar la puesta en marcha del mismo para que Gaibiel cuente con un nuevo ayuntamiento. Por lo tanto, el consistorio gaibielense ha reubicado las dependencias en la biblioteca, donde a partir de ahora se celebrarán los plenos y las comisiones locales. El pasado viernes 30 de noviembre se llegó al acuerdo de formar la Comisión de Toros 2013 de Segorbe. Como es bien conocido, tras llevarse a cabo dos convocatorias a lo largo de los últimos meses para proceder a la subasta de la Comisión de Toros 2013, no se habían presentado ningún grupo interesado. Desde la Concejalía de Festejos Taurinos se han venido realizando varios contactos para compulsar la opinión de distintos colectivos relacionados con la fiesta. Entre estos se tenía constancia de la inquietud de un grupo de jóvenes que ya formaron parte de la Comisión de Toros hace 10 años, en el 2003. Tras varias reuniones, se han llegado al acuerdo de formalizar la citada comisión para las próximas fiestas. En fechas próximas se firmará el contrato correspondiente y se hará pública la lista definitiva de componentes. La Guardia Civil ha detenido a dos varones, vecinos de Alacuás y Burjasot, respectivamente, como supuestos autores de un delito de robo con fuerza en las cosas. La actuación de la Guardia Civil se produjo a raíz de una denuncia presentada por los dueños de dos viviendas que se encuentran en una masía de la localidad de Altura por un robo con fuerza el pasado 13 de noviembre. En ella, los denunciantes informaron que autores desconocidos habían sustraído diversos efectos personales de sus viviendas, entre los que se encontraban una batería de placa solar, una cama de hierro, dos baterías de un motor bomba de agua, así como varios objetos metálicos y de cobre que poseían en dichas viviendas. La Guardia Civil inició una investigación para esclarecer los hechos, consiguiendo datos facilitados por dos testigos que habían visto un coche sospechoso con dos varones en la zona que se produjeron los robos. Estos testigos manifestaron también que los supuestos autores llevaban varios objetos en su vehículo que pudieran corresponder con los sustraídos. Fruto de la investigación, los guardias civiles pudieron localizar y detener a JGP, de 27 años de edad, y a AB, de 29, ambos de nacionalidad española, como supuestos autores de un delito de robo con fuerza en las cosas. Los detenidos quedaron posteriormente en libertad tras ser informado de tales hechos el juzgado de instrucción de Segorbe. La Guardia Civil recuerda que dispone de un teléfono de emergencias, el 062, que puede ser utilizado por los ciudadanos las 24 horas del día para comunicar cualquier tipo de incidencia o acción que le pueda resultar sospechosa. La actuación fue realizada por efectivos de la Guardia Civil de Segorbe.